Muchísimas gracias, Saori. Muy buenos días para todos. Señores, mientras continúa en marcha el caso Medusa, en el que el ex procurador general de la República, jean Alain Rodríguez, está acusado de irregularidades en la construcción de la cárcel La Nueva Victoria, esta obra permanece abandonada pese a que supuestamente está hábil para entrar en funcionamiento por áreas. Esto... Representantes de la sociedad civil entienden, sin embargo, que continúe la construcción, se cierre la antigua victoria y se definan los responsables de los actos de corrupción. Y en otra información, las autoridades de salud se preparan para dar de alta este fin de semana al primer paciente afectado de viruela del mono en el país, cumpliendo así ya los 17 días de aislamiento según el porte médico este miércoles el paciente continúa presentando evolución satisfactoria y respondiendo al tratamiento aplicado desde la primera instancia señores y familiares de un policía municipal denuncian que su pariente fue apresado y agredido por agentes de la policía nacional próximo a su residencia en catanga de los mines santo domingo este acusado de robar dinero en efectivo a dos miembros del cuerpo de orden y Continuamos con la denuncia y es que una mujer residente en Pedernales denunció que su hija de tan solo nueve meses de nacida fue víctima de abuso supuestamente mientras se encontraba bajo el cuidado de una vecina de nacionalidad haitiana y su esposo dominicano, pese a que logró que la pareja que tenía a su cargo a la bebé fuera detenida. El mismo día del hecho, los tres diagnósticos médicos confirmaron que los genitales de la pequeña habrían sido manipulados. Esto no fue suficiente para que las autoridades los mantuvieran bajo arresto. Bueno, y un niño de 10 años de edad resultó con heridas. Esto ocurrió en Santiago, específicamente en el sector de la Yagüita de Ejido. Según establecen los pacientes, el menor fue impactado por la bala en una pierna izquierda mientras se bañaba junto a su padre en el patio de su residencia de la abuela próximo a las nueve de la noche cuando se escucharon varios disparos y continúan las quejas en el centro de corrección y rehabilitación de Anauma. Esto es en Higüey luego del motín que dejó como resultado un muerto y cinco heridos. En un video llamada que realizaron a la periodista de Medios Telemicro de Yanira Carpio, se puede escuchar la voz de los internos que dicen tienen días encerrados sin agua y sin comida. Nos vamos ahora a Nueva York y es que ya va viento en popa la preparación del de desfile de dominicanos en el Bronx. Ayer Felipe Pebles, presidente de este movimiento, presentó ante los medios de Nueva York detalles preliminares a los 33 años de este evento considerado uno de los más importantes de los dominicanos y que será transmitido en vivo por el grupo de medios Telemicro. Unas 30 carrozas han sido confirmadas, así como bailes y un derroche de talentos para el gran evento que agrupa miles de dominicanos que se llevará a cabo el 31 de este mes. Señores, y finalizamos con estudiantes de Prepara, esto es de San Luis, en el Liceo Centro Aura Violeta, que está en riesgo de ser cerrado, dicen ellos, por la directora del Liceo de los días de semana por situación interna entre los directores de Tanda Extendida y los de Prepara. Es por eso que están pidiendo la intervención del Ministerio de Educación para ellos poder seguir preparándose. Ahora sí, pues nos vamos a una pausa. Usted quédese con nosotros aquí en Matinal.